Bueno, gaur beste urrats bat eman dugu bi administrazioen arteko beharrezko koordinazioa eta elkarlanean aurrera egin izateko. Hiru arlotan gauzatu izan dugu batez ere gaurko aurrera pausoa. Nazioarteko esparruan bat bi ziberkriminaren jasarpenean eta hiru indarkeria matxisten aurkako borrokan. Sengen araudia erabat betetzea defendatzen dugu bi alderdiok. Eta horretarako, foro egokietan alderrikatuko dugu, lehenbailen, ireki dadila, endaia salgaien zubiko mugako pasabidea, eta frantziak biriatuko kontrolak murriztu ditzala, mugako pasabide horretan ibilgailuen trafikoa arindu eta alde neurrian bentsat arintzeko. Elkarlana, A indartuko dugu baita ere ziberkrimenaren, jasarpenaren esparruan. Izan ere, une hauetan Euskadin egiten diren lau delituetatik bat teknologia berrien bidez egiten da. Ziberdelinkuentzia mehatzu erreala da eta globala da. Ez du mugarik, horregatik bere kontra egiteko ezinbestekoa da polizia ezberdinen arteko elkarlana eta koordinazioa eta horretan gabiltza eta horretarako pauso garrantzitsuak eman ditugu gaurko batzarrean. Azkenik, bi gobernuok bat egiten dugu baita ere defendatzean koordinazioa behar beharrezkoa dela indarkeria matxistaren aurka borroka egiteko modu eraginkorrean. Une hauetan Euskadin bost mila eta zazpi emakume dauzkagu babesteko bikotekideen bikotekide hoien edo gizonezko familiartekoen biktima izan direlako. Beste, irumila eta bosteun emakume baino gehiagok dute epaitegiek emandako erabateko edo besteko babes agindua. Zifra, erabat arte zinak dira, gizartea, euskal gizartea bezalako, gizarte aurreratu eta garatu batentzat. Denon lanada beraz, tratutxarrak ematen dizkietenen gandik emakume hauek babestea, eta hauek e, tratu txarrak ematen dituztenak justiziaren eskuetan jartzea. Emakumeen aurkako indarkeriaren esparruan gaur harreta berezia eskaini diogu sexu askatasunaren aurkako delituen gaiari. Aurten orain arte ehun eta berrogeita hamalhau emakume izan dira sexu indarkeria motaren baten biktimak Euskadin. Gaur adostu dugu sexu indarkerien prebentziorako lehen plana estrategikoa abian jartzea. Ertsantzak plan hori diseinatzen eta implementatzen lagunduko du, hemen dikaurrera aldebiek adosten duten modalitatean. Hasi ditugu gaur, ez ertzantzari dagokionez bentzak, martzan jarri ditugu ja prozedurak, ertzantzaren genero indarkeriaren aurkako unitateak indartzeko eta indar emateko. Elkarnean, elkarlanean jardungo dugu zifra beltzauek gutxitzeko. Emakumeak libre izango diren eta libre sentituko diren berdintasunezko etorkizun bat sortu nahi dugu eta horretarako borroka egingo dugu elkarlanean jarraituko dugu eh, koordinazioan. Ezkerrik asko. En primer lugar, quisiera saludar y dar la bienvenida al ministro de Interior, Fernando Grande Maslaska, así como a todo su equipo. la anterior junta de seguridad la celebramos en madrid el 18 de junio del año 2021 en un contexto eh, radicalmente diferente al actual ¿no? eh, la imagen refleja que sus integrantes eh, exhibíamos todos mascarilla y nos atenezaban nos atenezaban unas cuestiones unas eh, preocupaciones que ahora francamente están superadas compartíamos las dificultades que tenía la gestión de la seguridad pública en un contexto de pandemia. ¿no? Hoy, dos años después, hemos vuelto a reunirnos, de, esta vez en Bilbao, en un encuentro que el Gobierno vasco no duda en calificar de positivo y fructífero. Hemos dado un paso más en la necesaria coordinación y colaboración entre ambas administraciones públicas en diferentes ámbitos, de los que voy a destacar básicamente tres. El ámbito internacional, la persecución del cibercrimen y la lucha contra las violencias machistas por lo que respecta al ámbito internacional hemos acordado defender juntos el pleno cumplimiento de la normativa schengen. Eh, queremos que lo antes posible se reabra el paso fronterizo de endaya puente de mercancías y eh, hemos solicitado también solicitar a francia que reduzca los controles en viriatu de manera que podamos agilizar y dar mayor fluidez al tráfico de vehículos en ese paso fronterizo, que, como saben, en Euskadi preocupa y suele ser problemático, en fin, con cierta frecuencia y de manera periódica eh, se acentúa. ¿no? En el ámbito de la persecución de la ciberdelincuencia, reforzaremos la cooperación entre la Archancha y la Oficina de Coordinación de la Ciberseguridad del Gobierno de España, así como facilitamos nuestra participación en el Observatorio de la Cibercriminalidad. Colaboraremos particularmente en materias como el análisis forense digital y la ciberinteligencia. Y, por supuesto, vamos a compartir información, ya lo veníamos haciendo, pero eh, lo vamos a hacer de manera, de manera especial y con singular intensidad. Información a través de los canales seguros que se establezcan sobre, las, eh, sobre los incidentes críticos que puedan afectar a, la, a los operadores de servicios esenciales que se ubican en nuestro, en nuestro territorio, aquí en, en el ámbito de Euskadi. ¿no? En estos momentos, uno de cada cuatro delitos que se registran en Euskadi son eh, ciberdelitos y, y solo en lo que llevamos de año se han producido 6.086 ciberdelitos, un 22% más que el año pasado en el mismo periodo. Las cifras creo yo que hablan por sí mismas. La ciberdelincuencia es una amenaza real y global. No conoce fronteras. De ahí que sea absolutamente imprescindible establecer mecanismos de coordinación entre, entre policías de ambos, ámbitos eh, territoriales diferentes, de manera que la persecución de este tipo de delictivo, de estos tipos de delictivos, sea más eficaz a través de la actuación conjunta, del intercambio de información y de, eh, de compartir estrategias y planteamientos. ¿no? Bien, por lo que respecta a la violencia contra la mujer. Ambos gobiernos hemos eh, compartido también la necesidad de continuar eh, trabajando en la lucha contra la violencia machista. En estos momentos en Euskadi tenemos 5.107 mujeres protegidas por haber sido víctimas de la violencia de sus parejas, exparejas o familiares hombres. Hay 3.500 mujeres que tienen algún tipo de protección dictada por los tribunales. ¿no? Son cifras inadmisibles en una sociedad desarrollada, avanzada, madura, como, como debe ser la vasca. Es tarea, por tanto, compartida y prioritaria proteger a estas mujeres de sus maltratadores y poner a estos a disposición judicial. Por eso es nuestra obligación mejorar e implementar todos los mecanismos de cooperación y de coordinación entre las diferentes policías, así como entre estas. Y las instituciones que se ven directamente concernidas en esta persecución, en especial la Fiscalía y la Judicatura. Por nuestra parte, hemos comenzado ya a reforzar los equipos de violencia de género y violencia doméstica en el ámbito de la archancha. Somos conscientes de la importante carga de trabajo que tienen las, eh, las y los agentes que atienden a las víctimas en este ámbito de responsabilidad. Por eso hemos decidido, en primer lugar, ampliar la plantilla para reducir el número de personas a las que tiene que atender cada equipo. El objetivo es liberar, en la medida de lo posible, de carga de trabajo a estos equipos de la archancha y mejorar, de esta manera, la atención que se presta a las mujeres víctimas de la violencia machista. Los delitos de violencia de género y violencia doméstica constituyen en este momento la mayoría, la inmensa mayoría de los delitos contra la mujer que se contabilizan en Euskadi. Representan el 91% del total. El resto, el 9%, son delitos contra la libertad sexual. En lo que llevamos de año, 154 mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia sexual. Hoy hemos acordado colaborar en la puesta en marcha del primer plan estratégico para la prevención de las violencias sexuales. La Archancha, en este sentido, participará en el diseño e implementación de este plan a través de la fórmula bilateral que se acuerde a partir de ahora, de manera bilateral, y cooperaremos para reducir este, estas cifras negras. ¿no? Reafirmamos, por tanto, nuestro compromiso de trabajar conjuntamente para alcanzar un futuro de igualdad en el que eh, las mujeres sean libres y se sientan libres.